Quien debería considerar renunciar a la presidencia del partido oficial es el presidente Saca, en la medida que su condición de presidente del Ejecutivo le inhibe desde el punto de vista constitucional prevalecerse de su cargo para hacer política partidista. El país no puede darse el lujo de contar con un presidente que divide su tiempo entre la atención a los problemas de la nación y los problemas y necesidades que enfrenta su partido. La pobreza, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, entre otros, son problemas de tal complejidad que demandan de una presidencia a tiempo completo, las 24 horas del día, de lunes a viernes, es decir, los 7 días de la semana, y no de 8 de la mañana a 4 de la tarde y solo de lunes a viernes. El presidente Saca, y no yo, entonces, es quien debería decidirse si es presidente de la República o presidente de su partido político. Además, en tanto presidente, es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las cuales, de conformidad con la Constitución, no pueden ser deliberantes. Y sus miembros, mientras están activos en el servicio, están inhibidos a participar en política partidista. El presidente Saca da un mal ejemplo a la tropa y al país entero cuando asume la conducción de la campaña electoral de su partido político en forma anticipada y violando la ley que establece periodos específicos para el proselitismo electoral.